del Turismo Nacional Clase 2. Contanos tus sensaciones al ser el primer piloto en la Argentina que pone un motor en marcha en un autódromo en el marco de la pandemia del COVID-19. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que muy contento porque la pandemia esta se manejó muy bien gracias al Comité de Crisis de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. No tenemos ningún caso acá en Comodoro hoy por hoy, así que muy contento cómo se llevó a cabo todo. Muy agradecido también al Automoto Club que nos brindó la oportunidad de ser el primer auto en probar el protocolo de seguridad para poder arrancar con las pruebas después de toda esta pandemia. Y bueno, la verdad que muy contento porque se está volviendo a probar y estamos volviendo a probar todos los protocolos para que un día esto se pueda hacer una fecha y bueno, ya arrancar como era el automovilismo de antes. Muy agradecido con el concejal Panquilto que nos brindó una copia a todo el protocolo a seguir los pasos. Pudimos probarlo y la verdad que para mí funcionó muy bien. Y bueno, le mando un saludo muy grande a toda la gente del automovilismo y ojalá que pase rápido todo esto así podemos volver a las pistas como a nosotros nos gusta.